Sean bienvenidos al noticiero peor pagado de toda YouTube. Ahora empieza Thrasher News. Empezamos el noticiario con la extrema viralización de la imagen llamada Hombre mirando a otra mujer, usado para diferentes acontecimientos en donde uno ignora su 3D para visualizar a una mejor opción. Esta imagen ya ha alcanzado niveles que sobrepasan a los memes promedios, ya que a pesar de su sobreexplotación, no pierde la gracia. Observa la historia completa del origen del meme. Un usuario de Twitter, llamado Manuel Bartual, está haciendo tendencia en la red social debido a extraños sucesos que le están ocurriendo en sus vacaciones. ¿Será cierto o será alguna estrategia para ser popular? Salseo Taco se ha cambiado el nombre en Twitter a Manuel Bartual para intentar ser tendencia. ¿Piensas que los spinners son una enfermedad para la sociedad? Ahora esta teoría tiene bastante lógica. Libros escolares ya presentan técnicas para correr adecuadamente, como Naruto. Se ha estrenado el segundo ending del Gokum Super en latino, y sus fans ya han empezado a decir su clásica frase: "Yo quería que Adrián Barba lo haga". Estas palabras se están volviendo míticas y algunos fans citan que Adrián Barba debía haber creado toda la serie, el manga y el anime. YouTube lo ha vuelto a hacer. Esta vez ha eliminado el video del opening de Bob Esponja, acusándolo de spam, prácticas engañosas y estafa. El creador, Narmak, ha conseguido 2 strikes. Así es, 2 strikes con un solo video. ¿Esto tiene algún sentido? No. Últimamente, YouTube anda bastante tsundere. Si has logrado visualizar el opening de Bob Esponja resubido en alguna red social que no pertenezca a Narmak, no lo veas o menciona el nombre del creador. Un verdadero caballero nunca despertaría o le haría bromas pesadas a su 2D. Netflix ha estrenado la película live action de Death Note y varios fans están disgustados con esta nueva adaptación. Donetes creará un nuevo sabor a lolis. Tienes 3D y ella menciona todo el tiempo que andas pensando en otra. Ten la valentía de decirle que prefieres las 2D. Observa a Lanico con diferentes peinados. Nadie sabía que un saco podía verse bien. Y como noticia final, observa al Geyser 7.0. Ahora, menos marica, más varonil, y usando las clásicas gafas para los nostálgicos. Estas fueron todas las noticias de estas últimas horas. Si realicé otro video noticiario en tan poco tiempo, fue debido a que salieron cosas curiosas que necesitaban ser contadas lo más pronto posible. No olvides nuestro pacto de brujitas y recuerda seguirme en las redes sociales para tener un contacto más cercano. Deja las profanaciones.